entre el Ayuntamiento de Atlixco y el Grupo Voluntario Mexicano Alemán AC Casa del Sol. Bienvenidos. Nos acompaña la ingeniero Citlali, que le digo dónde estaría el ingeniero, y el ingeniero José Luis de la Ciudad, presidente municipal, así como el licenciado Jorge Villar Migueles, quien es director general del Grupo Voluntario Mexicano Alemán AC. Bienvenidos a todos los miembros del Honorable Cabildo, los regidores, bienvenidos, el síndico municipal, la directora del DIF municipal. Bien, pues vamos a escuchar un mensaje por parte de la licenciada Elvia Cenicero Bernal. Bueno, ya formalmente, buenos días, bienvenidos. Sí. Buenos días, gracias por estar aquí. Realmente nos llama mucho la atención cómo el maltrato a estas alturas de la historia del ser humano sigue tan presente, cuando suponemos que el desarrollo podría como darnos luces para tratarnos de manera diferente, ¿no? Pero yo entiendo que ustedes en Casa del Sol y nosotros en el DIF vemos esta realidad muy cruda todos los días. En este año nosotros hemos tenido alrededor de 123 reportes de maltrato, de los cuales 46 son de niños. Este maltrato va desde maltrato físico hasta el más importante, que ha sido la omisión de cuidados. La misión de cuidados consiste, pues, en que las mamás no están pendientes de su alimento, o de llevarlos al doctor si están enfermos, o de llevarlos a la escuela, por ejemplo, o el lugar donde viven tienen condiciones de verdad que no son para un adecuado desarrollo con el niño. Entonces, tenemos por supuesto también casos de maltrato en adultos mayores, y hemos ido tratando de resolver esta problemática desde diferentes áreas. Como ustedes saben, el ayuntamiento, por ejemplo, no cuenta con un asilo, y este problema se solucionó haciendo un convenio con el asilo de inclusión del anciano que llevan los padres agustinos. Entonces, a raíz, pues lo encabezaron ustedes todo este trámite, lo saben muy bien, a raíz de ese día, a la fecha,